Francisco Barbosa Delgado se convierte en el primer fiscal general que llega a Vichada, en el extremo fronterizo de Colombia. Visitó este departamento con el único propósito de luchar contra el crimen en esa alejada zona del país, en donde el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra el medio ambiente son una amenaza constante. Acá estamos haciendo también la estrategia diferenciada de persecución a la criminalidad que hemos hecho en el Meta, que hemos hecho en Arauca, que hemos hecho en Casanare y ahora en la Altillanura. Luego de 2 semanas ininterrumpidas de recorrido por los territorios, el fiscal y su equipo directivo llegaron a este departamento, zona limítrofe con Venezuela. El objetivo, bloquear los corredores del delito para el tránsito de narcóticos, insumos y contrabando. En los últimos días hemos dado 2 golpes contundentes. Uno, contra los Apures. Esta red delincuencial afectaba al municipio de Puerto Carreño y sería responsable de exigir dinero a comerciantes y pescadores para permitirles el paso de mercancía por los ríos Meta y Orinoco. Por estos hechos fueron capturadas 6 personas. Hemos golpeado otra organización que se llama Los Suricatos, que también estaban afectando este municipio. Esta estructura es señalada de vender drogas en los barrios Gaitán y Puerto en Puerto Carreño. Gracias a este trabajo de intervención por territorios en contra de organizaciones delincuenciales, este municipio completa 20 días sin delitos de este calibre. Esta fiscalía, la fiscalía de los colombianos, la fiscalía de los territorios, así estén lejanos del centro del país, sigue hablando con resultados.